Mi madre, pues, fue modista, ¿verdad? Y también de lo tengo la gloria ya, falleció hace 2 años, mi padre hace ya casi 14 años. ¿Cómo inicia tu gusto por la música? Sabemos que empezaste a darte cuenta que tenías habilidades natas para tocar incluso instrumentos. Bueno, te voy a decir que en todo tronaba en la primaria, en la escuela. Sí, de veras, en todo tronaba. ¿De los míos? Menos, ¿de los nuestros? Menos en la música y el baile y todo eso. ¿Y luego, en qué momento dices, sabes qué, lo mío es la música y por aquí le voy a dar? Bueno, de lleno. Desde los 10 años, que fue cuando empecé a agarrar mi primer guitarra, ¿verdad? Ahí, pues ya empecé a sacar cancioncitas con una guitarra. Por cierto, fiada que nunca la pagué, quiero ser sincero. ¿En serio? Sí. ¿Dónde? ¿Quién te la fió? Pero no, le voy a decir por qué no la pagué. ¿Por qué? Porque yo la compré en un local de ahí del Mercado Juárez. Ok. Entonces, siempre que iba a dejar el abono, me decía la persona de ahí, una dama muy atenta, me decía, no hay problema, Federico, no hay problema. Luego me lo dejas. Y nada. No, te voy a decir por qué no lo pagué. Se casó con mi hermano, entonces nunca. ¡Ah, ah, bueno, dale! Sí, se perdona la deuda. Sí, me la perdonaron. Es como la ecuación se cancela, don Federico. Ándale, sí, porque oiga, le di un hermano. ¿Le pagaste a un hermano? Sí. Mira, qué listo. Usted dice que desde chiquillo entonces tenía como este gusto. Y con estos trucos bajo la manga, uno es bueno también con las mujeres. ¿Era usted también, ya se empezaba a mover con eso del baile, así, con las chavitas? Pues yo no sé si tenía mucho truco para las chavitas. Lo que sí es que hasta la fecha, pues, me siguen las mujeres, dice el pipiripao. ¡Oh, por supuesto! Pero sí se daba cuenta que le funcionaba el recurso, o sea, que le gustaba, pues, a los demás para socializar. Pues yo no sé si sí o si no. Lo que sí sé es de que, pues, gracias a eso, pues, el tema del pipiripao se hizo muy popular y, pues, uno también. Oye, el Pipiripao, hay un restaurante y nosotros pensábamos que era tuyo. Y nos enteramos que no. No, mira, es que la raza se confunde un chorro, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cada quien cuenta lo que le da su gana. Ok, platícanos su versión. Yo te voy a contar lo que es real. Ándale. El Pipiripao fue un tema que grabamos en el 83 y funcionó bastante duro. Golpazo, claro. Hicieron una vez una sociedad mis hermanos. Francisco, en paz descansa, que es el mayor, era el baterista. Jorge, mi hermano, que todavía tiene su negocio de música, antes era puro discos y todo eso, ¿no? Mi hermano Gilberto, que ya falleció, y mi hermano José Juan, que ya falleció, ¿ok? Fueron 4. Yo nunca estuve ni en la sociedad de ese negocio. ¿En serio? Sí, pero tenía algo formidable. El Pipiripao, que, pues, yo soy el autor, soy el que lo creó, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, debido a eso, le ponen el Pipiripao, ¿verdad? Y mucha gente piensa que es mío porque yo estuve 10 años ahí. Antes de que falleciera mi hermano el mayor. Cuando mi hermano fallece, mi hermano Jorge, mi hermano Gilberto, mi hermano José Juan, le firman a la familia de mi hermano Francisco, en paz descanse. Sí. Y se quedan con el Pipiripao. El Pipiripao lo registran ellos como restaurante y así se quedó, el Pipiripao. Pero claro que es por un nombre muy popular de una canción. Es que yo lo he visto ahí, don Federico. Yo lo he visto echando fritada, principio de fritada. Bueno, yo estuve al principio, como le digo, estuve 10 años apoyando, ¿verdad? Pero también era muy complicado para mí estar en el negocio, estar casi todos los días. Y podía viajar muy poco. Y el público todos los días me decían, ¿y qué onda con el grupo? ¿Dónde anda el grupo? Ya, o sea, ahí. Entonces dije, ay, hijo de la guayaba, ponte las pilas. El grupo. Claro. Y dejé de estar en el negocio y me dediqué al grupo 100%. Pero bueno, es de la familia. Sí, pues es de la familia, sí. Pero lo que sí está claro es que todos los lugares donde yo voy, me dicen, oiga, estuvimos en su restaurante. Ya. No es mi restaurante, es de la familia de mi hermano. Son sobrinos míos quienes están ahí. ¿Y usted le dio oportunidad ahí de que, bueno, que se quede el Pipiripao, no hay bronca, o que le dieran por ahí regalías o algo? Porque, pues es imagen. Pues mira, si me dan o no me dan es igual, porque bendito Dios, como quiera, me ha ido muy bien. Ándele, mire qué bonita forma de ver la vida. No, pues la verdad, pues si queda en la familia, ¿cuál es el problema? Pues sí, pero tranquilamente... Hay otro restaurante cabrito crudo abajo que se llama Gils Caballero, que ya falleció, él era el tumbero, mi hermano.
Y hoy en la actualidad se llama Gils Caballero, el Pipiripau, también. También. Quiere decir... Bueno, ¿por qué no pone unos clamats que es sacudo loco o sacudito algo loco? Sí, pues... ¿La guayita loca? No, lo que no saben ustedes es que para los clamatos tengo un tema que se llama las arañas fumigadas. ¿Qué tal que hay? Las arañas fumigadas, no. Quedó mejor. Claro. Sí lo tenía pensado, entonces. Llegaron unas chavas, hicieron un fiestón, pagaron un mariachi y un grupo de acordeón, como eso de las 12. Llegaron las demás... Armaron un relajo y verán lo que pasó. Bailaban, cantaban, chupaban y todo lo demás se lavaban.